Estamos en Bonitas Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Bonitas Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iBox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores, Cooperativa Manuel Seno Gandía y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son posibles también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitarradio.net y allí pagar a través de Paypal y tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Muy buenas tardes amigos y amigas de Bonita Radio. Bienvenidos nuevamente a este su programa deportivo más de una milla. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo en el estudio. Guiguito Otero, Kingo Ainago, Puerto Rico para el mundo entero. Hoy es jueves 4 de mayo del año 2023. Son las 6 y 9 de la tarde. Gracias a todos y todas por estar conectados a Bonita Radio. Carmen Enita Acevedo les dejo una entrevista. Con la representante, la senadora Ana Irma Rivera Lacen. Interesante el tema, los temas que tocaron en esta conversación. Así es que ya lo saben, Carmen Enid regresa en vivo el lunes. Anda por allá en Nueva York. Ayer me estaban enviando fotos desde el Yankee Stadium. Y entonces me enviaron mensajes hasta mientras estuviesen perdiendo. Tan pronto los Yankees ganaron, dejaron de venir los mensajes. No sé, cositas que. Eh, eh, pajitas que le caigan a la leche <laughs> ah, estamos aquí estoy aquí en el Yankee Stadium detrás de Primera viendo a los Yankees perder y después ganaron se acabaron los mensajes no me llegó más ninguno pero nada está bien eh, eso a mis amigas y amigos de que le van a todos los equipos menos a los Yankees pues ayer tuvieron su, su día <laughs> espero que hayan disfrutado mucho a todas mis amistades anti eh, de Nueva York. Bueno, hoy vamos a hablar de varios temas. Vamos a empezar con ah, un, una reflexión de la actividad eh, que estuve ayer. Saben que ayer terminé el programa más temprano para poder llegar más o menos a tiempo a la actividad que había allá en el distrito de convenciones eh, sobre las leyendas del béisbol en Puerto Rico. Voy a hacer una, una, una reflexión sobre eso. Vamos a hablarle a Amanda Serrano que regresa al cuadrilátero y también Yasmín Camacho Queen regresa a las pistas mañana. Carlos Correa ayer tuvo una mala experiencia que tiene que ver con el escándalo de las señas todavía y, y yo creo que no, no se va a poder escapar de ella nunca. Eh, en el Baloncesto Superior Nacional ayer hubo victoria de los cangrejeros. Cangrejeros de Santurce regresan a la victoria. Después de, de la derrota de es que el, el, la, la montaña rusa de emociones con los cangrejeros de Santurce es real, amigos y amigas, es real. También ayer los vaqueros de Bayamón ganaron y los cariduros de Fajardo también. Y finalmente vamos a hablar de una actividad. Ayer en ese juego de los cangrejeros habían dos individuos que mucha gente a lo mejor los vio hoy en distintos medios de comunicación, mayormente en las redes sociales. Y usted a lo mejor no sabe quiénes son, pero yo les voy a explicar quiénes son. Y les pongo la imagen cuando lleguemos allí. Pero estaban ayer en la Cueva del Cangrejo apoyando a los Leones de Ponce. No le fue bien. Pero esos dos individuos están relacionados con unos dos eventos grandes que van a haber este fin de semana. Mañana hay uno y el sábado hay otro. De la lucha libre más grande del mundo, WWE, que vienen a Puerto Rico a traer un pay-per-view, un evento de esos grandes que ellos hacen por segunda vez. Eh, la la primera fue en el 2005. Van a ser 18 años, son 18 años ya, porque eso fue en enero del 2005. Yo estaba. Vamos a hablar de eso. Así es que pónganse cómodo y cómoda. Que vamos para adelante con la información deportiva. Por ahí están Irida Ramos, Mari Burgos, Omi Alicea, Diana Lin Lavé, Juan Ramón Ortiz, Alexa Paola, como siempre. Gracias, Iván Gutiérrez de la Roya, Ángel Feliciano, Carmen López, Alberto Feliciano también. Susan Marte, Moisés Morales, Chon, gracias por estar ahí con nosotros conectados. Bueno, vamos para adelante. Vamos a empezar con ayer. Hubo una actividad en el centro de quitar el nombre aquí. Yo creo que ya está bien. Hey, ya está bien. Ayer hubo una actividad en lo que se conoce como el Coca-Cola Music Hall, ahí en el distrito de convenciones, eh, sobre las leyendas del béisbol puertorriqueño. Era un, es un documental, una premia de un documental que se hizo en Puerto... para Sobre, no en Puerto Rico, sobre eh, la época de oro del béisbol profesional puertorriqueño, en particular del cangrejo mayor Pedrín Zorrilla. Yo quiero hablar de lo que ese documental trae a la conversación. Y en este programa el historiador Jorge Colón Delgado y este servidor, hemos tenido varios programas, pero hubo uno en particular, que hablamos largo y tendido de la relación de los jugadores o peloteros negros que jugaban en, lo, en las ligas negras con Puerto Rico. Y ese documental de ayer, básicamente lo que hace es exponer, revelar, dejar bien claro, que el lazo o el puente eh, de esa relación de Puerto Rico y los jugadores negros fue ese señor que está en pantalla, Pedrín Zorrilla, el cangrejo mayor, el dueño de los cangrejeros de Santurce. Para los que no sepan, los cangrejeros de Santurce. Debutaron en la liga en el año 1939, un año después de que se inaugurara la Liga Profesional de Béisbol, o en aquel momento era la semiprofesional, si no me equivoco, era el nombre correcto. Y, en el can y los cangrejeros de Santurce se unen en el año 1939. Pedrín Zorrilla tenía la intención, y tuvo éxito, de que ese equipo fuera del pueblo. Santurce. Barrio de San Juan era hogar para muchas, muchas personas de la clase laboral puertorriqueña, de los obreros, de las personas que estaban trabajando todo el día en momentos donde la economía puertorriqueña estaba en, en una situación que realmente no hay manera de explicarla, a menos que se siente uno con documentación histórica para explicarla. La pobreza en Puerto Rico era real. Pedrín Zorrilla funda ese equipo con esa intención de que el equipo fuera del pueblo y que fuera accesible al pueblo. Y en el trayecto, Pedrín logró confeccionar equipos campeones, pero mucho después de haber inaugurado, o sea, el éxito de los cangrejeros, fue a pesar de no ganar el campeonato. Primer campeonato de los Cangrejeros viene para allá para el 52, 51. Pero en el interín en ese esfuerzo de crear un equipo que rompiera los esquemas del deporte en Puerto Rico, que finalmente hubiese un equipo en el área de metropolitana donde pudiéramos de. Donde, donde la gente pudiera eh, converger. Pues Pedrin Zorrilla trajo jugadores de las Liga Negra que eran unas superestrellas. El único obstáculo que tenían era estar jugando en Estados Unidos y ser negro. Y se, se deja bien claro en este documental ayer que estos jugadores. Eh, la, no, jugaban con la mínima dignidad o con el mínimo respeto o sea podemos entrar en una discusión larguísima de cómo la nación norteamericana funciona en cuanto a su división racial y, y no tenemos que podemos ver claramente cómo sigue sucediendo este y, y en estos años está la cosa bien complicada. Pero en esos años, esos jugadores, ese que está ahí es Joshua Gibson. Joshua Gibson es uno de esos jugadores, y el que está con él es Pedrin Zorrilla. Joshua Gibson es un jugador que un periodista norteamericano le dijeron, ah, Joshua Gibson es el Babe Ruth negro. Y el periodista le contestó, no, usted está equivocado, Babe Ruth es el Joshua Gibson blanco. Eso es grandes palabras dado que Babe Ruth trascendió al estatus de leyenda icónica de un, de un mito en Estados Unidos. Joshua Gibson, que murió muy joven, muy joven, de un aparente tumor cerebral, tenía, no tenía 40 años cuando murió, estaba enterrado en una tumba sin identificar. Pedrin Zorrilla, junto a su hijo Enrique y otras personas más, se dieron a la tarea de localizar e identificar esa tumba. Y sí lo hicieron. Específicamente fue su hijo Enrique que buscando, su papá le dijo, vete por allá a ver si ves este número de tumba y la identificó. Y hoy en día Joshua Gibson tiene una lápida que identifica su tumba gracias a los esfuerzos de la familia Zorrilla. Y eso es un ejemplo de la relación que tenía Pedrín con esos jugadores negros. Y cómo la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico se desarrolló y permitió que esos jugadores se desarrollaran o siguieran su carrera béisbolística más allá de la temporada de ellos en Estados Unidos, viniendo a Puerto Rico y no solamente jugar. Y, hacer, y continuar ese, ese desarrollo y esa profesión, sino hacerlo con dignidad. Peruchín Cepeda habló mucho en ese documental. Mucho. Ahí está Peruchín junto a Roberto Clemente, ambos con el uniforme de los cangrejeros. Y Peruchín habla precisamente de cómo esos jugadores, incluyendo los jugadores puertorriqueños negros, se sentían que con Pedrín no había una división. Y que, dichosa de paso, Peruchín dejó bien claro que esa división racial en Puerto Rico no existe y no existía. Que era solamente en Estados Unidos. Y que esos jugadores, que eventualmente se convierten en compañeros de él, eran locos con venir a Puerto Rico, no solamente por la calidad de béisbol que se jugaba el destino atractivo que eran las playas y las montañas y la gastronomía, sino por el mero hecho de que se sentían que eran humanos, de que en Puerto Rico los trataban como seres humanos. Eso es bien importante que la gente lo sepa. Y que en Puerto Rico hay una liga de béisbol profesional que gracias a muchas personas que tenían la vocación, tenían el compromiso, no solamente con el béisbol, sino que eran personas que, como todavía somos, que le damos dignidad a, las, a todas las personas, no importa su raza, que lo hacían con un proyecto de país en mente, que estábamos desarrollando nuestro país, que a pesar de ahora tener los obstáculos, los retos que tenemos se conformó un país junto a un proyecto deportivo y amigos y amigas ese es mi tema de investigación en la, el trabajo que estoy haciendo en la universidad de que no hay manera de separar el desarrollo y la transformación política de puertorriqueña sin ese proyecto deportivo y ese documental que hubo ayer expone ese momento histórico en nuestro país a través de los esfuerzos de Pedrín Zorrilla así es que eh, es, una, es, una, es una pieza eh, importante es eh, una historia sumamente valiosa que pues la mayoría de los que todos los puertorriqueños y puertorriqueñas y los que no son puertorriqueños y puertorriqueñas deben conocer particularmente aquellos que son fanáticos del béisbol y del deporte en general. Puerto Rico es un gran sitio y es un gran sitio deportivo y lo ha sido. De por hace, desde el 1930. Ponga eso en la nevera. Bueno. Interesante información, dice Lester González. También dice saludo No sabía de su conocimiento deportivo. Yo no soy licenciado. No soy licenciado. Eh, bueno, tengo licencia de conducir y algunas otras licencias. Pero licencia para ejercer la abogacía no lo soy. <laughs> por si acaso. Soy periodista que trabaja en Bonita Radio. También soy estudiante en la Universidad de Puerto Rico. Qué bueno. Bueno. Vamos, pa, vamos a seguir, vamos a hablar de Amanda Serrano. Amanda anunció que va a regresar al cuadrilátero este próximo 5 de agosto en Dallas, Texas. En la cartelera va a ser la pelea coestelar de el el, el, el el influencer Jake Paul contra el ex campeón de las artes marciales mixtas, Nate Diaz. Eh, y digo lo de Jake Paul de la manera que lo digo porque es la verdad. Estos eventos que está haciendo Jake Paul y su compañía de promotora, que su promoción de boxeadoras como Amanda Serrano y boxeadoras es legítima. Pero los eventos de combate que él está llevando a cabo son realmente combates de entretenimiento. No tienen un valor boxístico ni para récord, ni para pool, ni para banca, como dicen por ahí. Y hay que, yo soy de los que cree que esos eventos se deben llevar a cabo y que la gente, y pues obviamente hay una atracción y hay una, eh, que las personas están atraídas a comprarlos y pagar lo que sea por verlos. Y ellos inteligentemente pues mezclan peleas importantes como tener a Amanda Serrano, cosa de atraer al fanático eh, tradicional del boxeo, ¿no? Y me parece que eso es legítimo. Combinar el espectáculo con el deporte, eso siempre ha sido. han ido de la mano, ¿no? Pero hay que separar lo que es boxeo con lo que es entretenimiento y con lo que es una pelea eh, entre. Eh, entre. Eh, que no tiene, que no es boxeo. Entre boxeadores contendores, es lo que me refiero. Jake Paul, que es un gran atleta y tiene evidentemente destrezas incuestionables con el boxeo, nunca ha dicho yo soy un boxeador profesional, sino que se mantiene en esa línea de pelear con cualquiera que tenga suficiente nombre, fama y atracción eh, mediática para cuadrar una pelea para hacer dinero, y eso, vuelvo y repito, es legítimo, pero no podemos confundir lo que es boxeo con lo que es entretenimiento. Ahora, en esta ocasión, y no es la primera vez que lo hace, pues mezcla lo, lo suyo con pues, peleas de boxeo legítimas, se ha convertido en un promotor, como vuelvo y video, que es un promotor de verdad, eh, y ha entrado al mundo del boxeo a través de esos esfuerzos. Pero la pelea realmente estelar de esa de boxeo es la de Amanda Serrano que va a haber el 5 de agosto. Quería dejar eso claro. Pues Amanda regresa a los cuadriláteros. Lo último que supimos, que supimos de Amanda Serrano fue que ella había. se había cuajado una pelea contra, una revancha contra Katie Taylor. Se cuerdan el, el 30 de abril del año 2021. O 20, perdón, del año pasado. Amanda Serrano y Katie Taylor tuvieron el evento deportivo femenino más grande de la historia. Al menos que no sea de fútbol, diría yo. Esta pelea, sin duda, la pelea de boxeo femenina más grande de la historia. En el Madison Square Garden fue la pelea estelar, ambas con bolsas garantizadas de millonaria, todo, y la pelea por los, todos los títulos de las 135 libras que tiene Katie Taylor, que es irlandesa. Esa pelea la ganó Katie Taylor en una decisión muy cuestionada o muy debatible, eh, pero al final muy, muy pocas personas se acuerdan del desenlace. Se acuerdan más del evento y de la historia que se hizo esa noche. Pues a principio del año se había establecido que Amanda Serrano y Katie Taylor iban a pelear en una revancha, esta vez en Dublin, Irlanda, que es el país de Katie Taylor. Eventualmente se, canse, se pospuso la pelea porque se lesionó Amanda Serrano y eso fue lo último que supimos de Amanda. Eh, en cuanto a eso, que se había lesionado, la pelea con Kerry Taylor Nova. Entonces, hoy nos enteramos que va a volver al cuadrilátero, pero va a volver al cuadrilátero a defender sus títulos de 126 libras. Ella es campeona indiscutida en las 126 libras, o el peso pluma. Eh, lo, las peleas con Kerry Taylor son, como dije, en el peso ligero, en las 135 libras. Pues ella va a defender todos sus títulos contra Heather Hardy. Eh, Amanda. Perdónenme, esa pelea, como dije, va a ser en las 126 libras. Heather Hardy, es esta persona, esta boxeadora que sale aquí, en su pelea con Amanda Serrano, esta pele ellas pelearon ya el 13 de septiembre del año 2019, esto fue en el teatro del Madison Square Garden, fue por el campeonato de la Organización Mundial de Boxeo de las 126 libras. Serrano ganó esa pelea por decisión unánime. Eh, las votaciones fueron bastante amplias, 98-92, 98-91, dos veces a favor de la boricua. Desde la pelea, desde esa pelea, eh, Heather Hardy ha, ha tenido solamente tres peleas: una derrota por decisión en el 2021 y dos victorias, también ambas por decisión, una en el 2022 y otra en febrero de este año. Amanda, en cambio, ha tenido ocho de dos peleas desde que pelearon en el 2021, en el 2019, perdón. Con siete victorias, tres de ellas por nocaut y una derrota que fue la de Katie Taylor, eh, cinco de esas peleas fueron por títulos mundiales. O sea que la, la, la el, el, en el estatus donde está Amanda Serrano, evidentemente es un poco más alto del que está Heather Hardy. Debo decir, y Amanda dejó bien claro, que la razón por la cual está peleando o dándole una oportunidad a Heather Hardy, después de haberla derrotado y, y, y coronarse campeona del OMB de las 126 libras con la victoria, es precisamente porque Heather Harley en la misión que tuvo, que, que tuvo, sí, porque ya la completó, Serrano de unificar todos los títulos del peso pluma, pues Heather Harley le dio la oportunidad y ella está respondiéndole con la oportunidad en sí. En, cuestion, en cuanto a Katie Taylor, pues al cancelarse o posponerse la pelea, pues Katie Taylor siguió adelante y va a, va a tener una pelea el 20 de mayo defendiendo sus títulos de las 135 libras. Así es que la revancha de estas dos gladiadoras, que está programada o no programada, todavía no está programada, pero está eh, sería este mismo año, más adelante, este mismo año 2023, depende ahora de, la, de que estas dos boxeadoras ganen sus respectivas peleas. Cuando uno ve el, el palmarés de cada una de ellas, las oponentes que van a tener, pues no debería haber. no debería haber una sorpresa. Pero en el boxeo. Cuando oh, todas las personas envueltas tienen dos manos y tienen condición, cualquier cosa puede ocurrir. Pero Amanda y Katie Taylor deben ganar sus respectivas peleas. Katie Taylor eh, este próximo 20 de mayo, Amanda el 5 de agosto. Y tendremos entonces eh, la mega revancha entre Taylor y Serrano, que todos queremos ver. Porque eso no se resolvió en el Madison Square Garden. El, en, el, el año pasado, no, no, no. Esa pelea fue demasiado cerrada. Eh, Amanda lastimó demasiadas veces a Katie Taylor. Katie Taylor, en cambio, que sí tuvo muy, muy excelentes momentos durante la pelea, no lastimó nunca a Amanda. Eh, y hay muchas hay mucha interrogantes en cuanto a esa decisión. Y lo que queremos es una revancha, sea donde sea, porque la primera fue Madison Square Garden. Recuerde que Amanda nació en Carolina, Puerto Rico. Eventualmente se muda con su familia para Nueva York, para Brooklyn, específicamente. De hecho, Heather Hardy es de ahí de Brooklyn. Eh, y esa primera pelea entre Katie Taylor y ella fue allí en Nueva York, en el Mason Square Garden, en la arena más famosa del mundo, en el patio de Amanda. Eh, donde además de ella ser de allí, pues sabemos que hay millones de puertorriqueños viviendo allí. Y ahora, pues le toca a Katie Taylor ir a su país y tener la mega pelea frente a su gente. Así que. Esperemos que suceda y esperemos que la nuestra gane al frente de la gente de Kelly Taylor. Y si es así, tendríamos una tercera pelea y los billetes que vengan para la nuestra y para Kaylee también. Y esas puertas se sigan abriendo para las boxeadoras, para, los boxe boxeadoras para las boxeadoras, punto, no hay que especificar qué sexo son. Boxeadoras. Bueno. Este, hablando de boricuas, hablando de mujeres atletas, hablemos de Yasmín Camacho. Bueno, después de una pausa, después de que se acabara la Liga Diamante el año pasado y, y Yasmín no pudiera conquistar esa liga eh, y eventualmente no pudo tampoco conquistar el campeonato mundial, el análisis que hemos hecho en este programa ha sido consecuente. En el sentido de que Yasmín tiene ahora nuevos retos, tiene nuevas metas. Mi posición siempre ha sido de que Yasmín después de ganar los Juegos Olímpicos pues se convierte en la atleta que todas las demás miran, además de hacerlo hizo récords. Y el momento donde Yasmín se convierte en esa atleta campeona olímpica y, 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 y hacerlo de la manera que lo hizo, con el dominio que lo hizo, se convierte en la atleta más perseguida en ese evento de los 100 metros con valla que existe. Y la meta es ella, o sea, la referencia, se, ella se convierte en la referencia de las demás. Todas empiezan a entrenar con la intención de pasar esa al valla. Esa, esa meta, yo quiero conquistar esa meta que tiene Yamil Camacho Y eso, amigos y amigas, es mucha presión. ¿Cierto? Muy pocos de nosotros hemos estado en esa posición, ¿no? Y podemos tal, tal vez imaginarnos la presión que es ganar una medalla de oro cuando la expectativa es esa, ¿no? Pero ahora imagínense la presión de seguir ganando, de mantener su nivel y seguir mejorándolo. No es mantenerlo, es seguir mejorándolo porque ellas vienen detrás suyo. Ahora imaginen esa presión. Así si es que podemos hacer un buen argumento de que la presión de mantenerse en la cima es bastante más dura. Que la que llegara a ella... Porque cuando usted está de camino... Usted no tiene nada que perder... Cuando usted lo consigue... Pues ahora la cosa es no perderlo... Y esa presión... Es real... Pues en el momento que Yasmín... Corre en la Liga Diamante... No gana... Corre en el Mundial... En la final de la, del Mundial... No gana... Pues entonces ella vuelve a estar en esa posición... En esa posición que estaba... Antes de ganar la medalla de oro. Y ahora la meta es otra. Y a mí me parece que para atletas como Yasmín es una, es una, buena, es una buena cosa. De que ahora tengo metas nuevas, puedo trabajar hacia ella. La primera parada de la Liga Diamante va a ser en, en Doha, en Qatar, mañana, viernes. Yasmín va a estar allí corriendo a las 2 y 48 horas de Puerto Rico. Esta es la primera parada de la Liga de Amantes, repito. 2 y 48 horas de Puerto Rico en Qatar. Las contrincantes a observar en esta carrera para Yasmín. De hecho, aquí tengo la imagen que ella misma compartió en sus redes. Esa primera que ven ahí, Nia Ali, es una de las que hay que velar. Y la última. Perdón, ¿no, ¿dónde está? Ah, es que no está aquí. pero, pero es que está más abajo. Discúlpenme. Ahora, ahora sí lo voy a poner para que la puedan ver. A, o, a esa que está ahí. Megan Tapper de Jamaica también es otra que hay que velar. Eh, no quiere decir que las demás no sean de, de cuidado. Como pueden ver ahí, los tiempos que hay a mano derecha son los mejores tiempos. O sea, tiene el mejor el tiempo. Eh, perdón. El mejor tiempo que han hecho en, esta, en este año. Como pueden ver, Nia Ali corrió 12.53, que fue el mes pasado. Eh, Michelle Jeneke de Australia, 12.69. 12, 12, Alisha Johnson de Estados Unidos, 13.68. Tonya Marshall, 12.61. Y Megan Tapper, 12.99. En el caso de Yasmin, ella corrió el mes pasado, 12.29, pero no se registró porque tenía el viento a favor y tenía más del mínimo. Pero esa otra columna a la extrema derecha son los mejores tiempos eh, en su carrera. Vemos que Yasmín tiene 12.26, es el tiempo más rápido entre todas las competidoras. La más cercana a ella es Niali con 12.34. Así que esto marca el comienzo de la temporada para Yasmín Camacho Queen. Eh, y tenemos que estar súper atentos a todo lo que ocurre con ella durante esta temporada, porque amigos y amigas. Usted, lo, o sea, ganar la medalla olímpica de oro olímpica es la gran cosa. No se pone más grande que eso. Pero ahora imagínese ser campeona olímpica, campeona mundial y campeona de la liga. Esa debe ser la meta de todas esas competidoras que están ahí. En cualquier evento, competidoras y competidores. Para que vayan anotando en su calendario, este es el. Valga redundancia, el calendario del 2023, empezando mañana ahí en Qatar, en Doha. Después van el 28 de mayo a Rabat. Después van a Roma y a Florencia en junio, a principios de junio. Después van a París el 9 de junio. Oslo en Noruega el 15 de junio. Van a Lausana en Suiza el 30 de junio. Van a Estocolmo en Suecia el 2 de julio. Van a Polonia. El 16 de julio, a Mónaco el 21, a Gran Bretaña, específicamente a Londres, el 23 de julio. Después descansan hasta el 31 de agosto, que van para Zurich, Después van a Chechen en China el 2 de septiembre. A Bruselas en Bélgica el 8 de septiembre. Y en la final entonces en Oregon, en Eugene, Oregon, eh, el 16 y 17 de septiembre. Así que pongan eso en el calendario, o sea, que estén atentos a lo que la nuestra, Yambin Camacho Queen, que ahí. Está en Doha, Qatar, eh, pesando su liga diamante. Va para adelante. Por en la nevera. Bueno, son las 6 y 38. Recuerden, amigos y amigas, que este programa es traído a ustedes por la Cooperativa de Vega Alta. De tu lado, siempre. La Cooperativa Manuel Seno Gandía. Solidez y futuro. Y por Buen Vecino Café. Gracias a ellos siempre por estar conectados a nosotros. Y gracias a ustedes. Por estar también conectado y compartir todo nuestro contenido. No se olviden que pueden ir a TH Móvil, pueden hacer donaciones a través de, 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 de la sección de negocios. Búsquenos como Bonita Radio. También pueden buscarnos como Fundación Periodismo 21, a TH Móvil, sección de negocios. O pueden ir a nuestra página de internet, bonitarradio.net Ahí pueden hacer donaciones a través de PayPal, tarjetas de crédito, para que nos ayude a continuar con este esfuerzo. De Bonita Radio, amigos y amigas. Bueno. Vamos a hablarle de Carlos Correa. Déjenme chequear algo porque estaban jugando eh, ahora contra los Medias Rojas, perdón, perdón, los Medias Blancas de Chicago. Este... Y quiero estar claro de si ganaron o perdieron. Ganaron 7 a 3. 7 a 3 en entradas extras, debo decir. A ver si yo lo vi bien, si sí, 7 a 3. En entradas de dos entradas ganaron este juego eh, los. los Body Twins, ok. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó fue que Carlos correa ayer. De hecho, tengo aquí una imagen del momento preciso. Cuando le zumban la bola, lo ven ahí afuera, afuera y abajo. Y Carlos le tiro, le zumbó y se ponchó. El relevista de los medias blancas de Chicago, ese que está ahí terminando el swing del tiro, Kenyon Middleton, ponchó a Correa para asegurar la victoria de Chicago ayer, seis victorias, seis carreras a cuatro. Eh, la segunda, de hecho, esta victoria marcó la tercera victoria consecutiva de Chicago anoche. Llevaban 10 derrotas corridas. Le ganaron uno a Tampave y le habían ganado dos a, a los Twins hasta el juego de hoy que perdieron. Pero. La historia aquí es que Middleton El lanzador que ponchó a Correa Después del juego En una entrevista con la prensa asociada Dijo lo siguiente Y voy a citar traducido al español Sabía Esto es Middleton hablando Sabía que enfrentaría a Carlos Correa Él no me cae bien Me disfruté mucho poncharlo, es un tramposo Y esto Ha dejado boca abierta Porque abierto a todo el mundo En la, en la prensa deportiva pues, pues, empezando por los Estados Unidos y ahorita vi que aquí también los medios tradicionales lo publicaron y pues, estoy, no, no sé si los medios alternativos también mencionaron el evento ayer. Pero esto es algo que no nos debe sorprender. Carlos Correa era parte de los Astros de Houston que fueron señalados como el, el equipo en el 2017 que ganaron la Serie Mundial, que estaban tenían un esquema para robarle las señales a los, a los equipos contrarios ok en cuanto a eso yo he dejado claro aquí de que pues la, el, el robo de señas si se le quiere decir de esa manera es parte del juego me parece a mí que si usted es un bateador eh, lo, lo inteligente sería que usted pueda descifrar los lanzamientos de X o Y lanzador ¿no? Y que usted pueda anticipar por dónde viene la bola. Usted le quiere decir eso, robar, pues se lo roba. El problema con los Astros de Houston, y esto yo lo quiero dejar bien claro. El problema con los Astros de Houston en el 2017 es que violan unas reglas específicas de, de, de utilizar tecnología y otros medios para dejarle saber a los jugadores por dónde es que vienen los tiros. Y yo he dicho aquí muchas veces también, al americano le molesta más el esquema que el delito. A ellos le molesta más que usted haya puesto una cámara por allá abajo, tiró un cable por debajo de aquello allá y puso un monitor allí detrás de aquello para que no se viera y puso un barril, un zafacón ahí, tiene un palo largo, cosa de que cuando aquel vea la señal de, del, del Cachel, en el monitor ese que pusieron con el cable de allá abajo, pues usted le da cuatro veces al zafacón al, al para que el bateador entonces sepa por dónde viene el... Eso es todo lo que se le implicó al equipo de, de los Astros. Y Carlos Correa era parte de ese equipo. José Artú era parte de ese equipo. Bregman, que era el gerente general, era parte del equipo. Alex Cora era el coach del banco de ese equipo. Todos siempre van a estar implicados en el escándalo de la seña del 2017 y el, el hecho de que pues mencione que hay jugadores en la liga que consideren a esos jugadores tramposos, pues siempre va a existir. Hay jugadores que son más tradicionales que otros, hay otros pues que lo ven como algo no tan serio, hay otros que lo ven muy serio y hay otros que lo ven serio cuando realmente es el no mismo, o sea, no, eh, todo, todo es posible. Pero el hecho de que este jugador le haya dicho es un tramposo sin, seis años después, pero realmente el, el, la, los hechos ocurrieron en el 2017, pero todo explotó en el 2020, o sea, hace tres años ya. Y de eso hablamos largo y tendido en este programa, en los medios tradicionales, en todos los programas deportivos del mundo que hablan de béisbol, hablaron de eso por dos semanas corridas. Pero. No debe sorprender que eso todavía esté en la mente de la, y, lo, y, y siempre va a estar. Y este lanzador tuvo su momento de gloria. De hecho, Carlos Correa a Middleton, antes de ayer, antes de que Middleton lo ponchara, le había bateado de 3-2. O sea, <laughs> la realidad es que Carlos Correa saltaba a palo a este señor. Ahora, este señor ha seguido progresando y ayer tuvo su momento y ponchó a Carlos Correa, que está pasando por un mal momento ofensivo también. Ahora yo estoy loco por déjame ver una cosa. Déjame ver cómo Carlos jugó hoy. Eh, no, porque este, este señor Middleton es relevista del equipo de Chicago. O sea que, que un. Si, si lanzó hoy, no necesariamente, eh, si lanzó ayer, no necesariamente lanza hoy. Es probable porque él es un. Él es el closer. Vamos a ver si es verdad. Carlos Correa hoy batió de 5-1 con dos empujadas y anotó una. Producto de un jorrón en la cuarta en la sexta entrada. Debo decir. Ok, ¿quién pichó por esta gente? Middleton no fue uno de los lanzadores. O sea que Correa no vio a Middleton hoy. Pero en algún momento puede que se va, se va a encontrar de nuevo. Y ahí vamos a ver si, en efecto, eh, lo que le dijo Middleton a través de la prensa so, asociada, so, lo que dijo Middleton en la prensa asociada sobre Correa, va a tener un efecto en el boricua. Yo, si fuera Middleton, pues ya dijo lo que dijo, pero lo cogiera con calma, porque es verdad que Carlos estuvo envuelto en aquella situación, estaba implicado. Es verdad que Carlos está pasando por un mal momento ofensivo, pero Carlos Correa no debe haber ninguna duda de lo devastador que puede ser en el bate. Así es que ahora yo quisiera ver ese nuevo encuentro entre Middleton y Correa. Eso es lo que hay eso es lo que hay. Me dijeron tramposo y todo el mundo ah me dijeron tramposo, pues, pues, ¿eh? <laughs> hay que seguir hacia adelante. Eh, eh, los hechos están ahí, el informe de grandes ligas está ahí, La, las repercusiones en cuanto a, a con varias personas están ahí, incluyendo a Carlos Beltrán. Eh, eso está ahí, no se puede borrar, hay que seguir adelante. Y Carlos, pues que siga su camino. Bastantes chavos se están ganando todavía. Y tienen mucho futuro por delante. Lo digo los chavos, lo digo en la manera, posit en la manera positiva. No lo, no lo digo como crítica. Bueno, vamos a pasar de tema a hablar del baloncesto superior nacional. Ganaron los cangrejeros de Santurce. Ganaron los vaqueros de Bayamón. Y ganaron los cariduros de Fajardo. Vamos a empezar con ese, ese juego de los cariduros. Que le ganaron 112 a 103 al equipo de los grises. De Humacao, este juego. El equipo de los grises arrancó adelante 31-26 ese primer cuarto, y después les pasaron el rolo en el cuarto, 33-20. Fue el dominio de los cariduros en ese último parcial para cerrar el juego a su a favor. Alex Abreu con 21 puntos y 6 asistencias. Archie Goodwin, 17 puntos. Dimensio Bond, 17 puntos y 8 rebotes. Holman Elaya, 14 puntos y 16 rebotes. Kevin Maura, 13 puntos. Manuel Camper, 11 puntos y 11 rebotes. Seis jugadores del equipo de los Cariduros en doble dígito. Dos de ellos en doble dígito rebote. Por el equipo de un Macau, Travis Trice con 22 puntos y 7 asistencias. Jared Ruiz con 17 puntos. Gabriel Velardo con 16 puntos. Lionel Figueroa, 12 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. Y Akil Mitchell con 11 puntos. Estas estadísticas, amigos y amigas, fueron cerradas. En tiros de campo, el equipo de, de Fajardo tiró para un 53%. 53% de campo. El equipo de los Crises tiró para un 52%. Eh, de, lo, de la línea de tres puntos, fue mejor el equipo de Fajardo con un 44%. 40% de tres puntos tiró el equipo de los Crises. Parejo, todo bien parejo. Donde se va el juego es en los rebotes. Ese equipo de Fajardo dominó en los rebotes 49 a 34 al equipo de los Grises de Humacau. Y para los que tenían dudas de, porque lo, 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 los Cariduros perdieron varios juegos en, estas, en estos días. Y yo había dicho, siempre que menciono a los Cariduros, fulano este, X equipo le ganó a, a un buen equipo de los Cariduros de Fajardo, porque así, amigos y amigas, son un buen equipo. Son bien buen equipo. Pasa que, como he dicho otras veces, hay veces que unos equipos se tardan un poquito más que otros en cuajar. Y además, cuando la competencia se empieza a emparejar, pues es más difícil. Usted gana el juego o enracharse. Esa es la idea. Tener una, una liga que le dé, que, que nos prometa que va a haber suficiente competencia para que usted no pueda decir desde hoy, ah, este campeonato lo va a ganar fulano porque. Se nota la diferencia, ¿no? Ahora mismo usted realmente no puede decir... ¿Cuál es el equipo que debe ganar el campeonato? o ¿Quién se ve puesto para ganar? No. La competencia es buena. Viendo la tabla de posiciones después de esta victoria de ayer de Fajardo... ¿lo debe buscar por aquí, que está... Aquí está. Fajardo sigue en la batalla debajo de Guaynabo y Santurce... Con marca de 9 y 11, pero... Ojo que la diferencia es de medio juego y un juego, no es muchísimo. El equipo de Humacao se queda un poco más atrás con marca de 6 y 12, pero esta, esta sección estaba bien competitiva. Como pueden ver, Bayamón con esa victoria de ayer, vamos a hablarles ahora, con marca de 2 y 5, Carolina 11 y 6. Santurce, que también ganó, se pone a un jueguito de estar en 500, pero no han demostrado eh, ser, eh, ser lineales en cuanto a sus victorias. Guainabo, que sabemos que es el equipo más caliente del BCN junto a Carolina, están ahí en la batalla. Y entonces Fajardo se mantiene accesible a esas primeras posiciones de la liga. Si es que eh, por eso es que es importante entender que ese equipo de, de Fajardo es bueno, es bien bueno. El otro juego que hubo ayer fue una extraordinaria exhibición ofensiva y defensiva de los campeones vaqueros de Bayamón. Derrotaron al gran equipo de los capitanes, 96-82. Y este juego fue parejo hasta el último parcial. El primer cuarto lo ganó Bayamón por un punto, 26-25. Después los capitanes le sacaron 6 eh, puntos de ventaja para terminar en la mitad. Ganaron ese segundo parcial 22-15, los capitanes. Empata el equipo de los Paqueros en el cuarto parcial ganando ese. No, se van adelante por dos. Se fueron adelante por dos ganando ese tercer parcial 22-14. Y en el cuarto y último parcial le sacaron 12 puntos de ventaja a los capitanes para cerrar ese juego por 14. Ganaron el cuarto parcial 33 a 21. Por el equipo de Bayamón, Braxton Key fue el mejor con 23 puntos. Jacob Wiley, 16 puntos y 6 rebotes. Steven Thompson añadió 12, Ismael Romero con 10 y Javier González repartió 11 asistencias para esta victoria de los vaqueros. Por el equipo de los capitanes, París Vaz con 17.8 rebotes, Thomas Robinson 14.8 rebotes y Jonathan Rodríguez con 10.7 rebotes. Las estadísticas, aquí, este, aquí esta gente de Bayamón votó la bola, ¿ok? La votó bien bota. 58% los tiros de campo para el equipo de Bayamón. 40% para el equipo de los capitanes. De la línea de 3 puntos, el equipo de Bayamón tiró 19 y metió 8 para un 42%, excelente. El equipo de Arecibo, 30%. Tiraron 26 y metieron 8. Pero escuchen esto, las asistencias, 24 a 14 a favor de los vaqueros. Los cortes de balón y ahora hablemos de la defensa, 15 a 4. A favor de Bayamón... Los tapones... 5 a 1... A favor de Bayamón... Obligaron... 20 tenovers... El equipo de Arecibo... Ellos... Botaron la bola... 11 veces... Los vaqueros... De esos 20 tenovers... Bayamón logró convertir... 29 puntos... Y el equipo de Arecibo... 13... O sea que... En ese departamento... Los vaqueros dominaron... 29 a 13... Y los puntos de fast break... Increíble... 41 a 15... O sea, este equipo de Bayamón lo que hizo fue correr ayer. Correr y meter la bola, correr y meter la bola, correr y meter la bola. Y en eso ellos son bien buenos. En el rompimiento rápido. Así es que ese equipo de Bayamón con excelente. Eso es un juego. El juego que pusieron ayer. Eso es un juego de campeones. Esto quiere... No, que no le quepa duda que siguen siendo uno de los favoritos para ganar. Pero los campeones... No han tenido la temporada que tuvieron el año pasado ni el antepasado. vayamos marca de 2 y 5. Lo que dije ahorita. Están, siguen adelante. Pero todavía tienen que seguir jugando duro. Porque la competencia es durísima. Y lo que viene allá abajo son locomotoras. Específicamente de Carolina y Guainao Pongan eso en la nevera. Rafito Sánchez. Vamos arriba Leones. Ay bendito Rafito. Para allá, pa allá voy ahora. Para allá voy ahora. A ver, Rafito. Míralo bien. 99 80 la victoria de los cangrejeros sobre los leones del Ponce. Ir a la cueva y no, que no haya comida para el león. ¡Ay, papá! Por fin, corazón, por fin ganaron los cangrejeros de Santurce. Eh, 99 a 80 la victoria por 19. Esto fue una casi salsa, ¿sabes? Por el equipo de Santurce, Afonso Plomer con 19 puntos, Ángel Matías, 16 puntos 8 rebotes, David Stockton 15 puntos, Isaías Palermo con 11 puntos. Por el equipo de los Leones, dos jugadores nada más en doble dígito. Yestre Jesús, 16 puntos, y Cameron Oliver con 16 puntos. El equipo de Santurce tiró para un excelente 55% de campo. Dominaron en los puntos de fast break 31 a 19. El Banco de Santurce dominó 39 a 31. Y los puntos por Tenors. Los dominó Santurce 22 a 10. Todo Santurce en este juego de ayer. Ahora hablando más en serio, dejando ahí al, al lado el vacilón de los cangrejeros. O vacilón no es la verdad, pero pues, yo digo siempre chiste en el belloneo. El equipo de Ponce está pasando por una transición. Hablamos de eso ayer. Sergio Hernández salió como el, como el dirigente. El apoderado del equipo Misla no. no, no no tiene una decisión en cuanto a, al dirigente en propiedad, quién va a coger las riendas del equipo ahora que se fue Sergio Hernández. Eh, Carlos Rivera fue el que estuvo coachando por Ponce ayer. Misla dijo que él no era, el, no era el, el dirigente en propiedad, pero tampoco dijo que era el interino. O sea que no sí. se sabe por dónde es que vienen los tiros de los leones. Los leones no han cumplido las expectativas están muy por debajo de las expectativas que habían con ellos a principios de año así que esperamos que hayan grandes cambios o movimientos al menos en este equipo de los Leones de Ponce para que puedan retomar una temporada que se les está saliendo de las manos y si miramos entonces la tabla de posiciones de ese lado, de la sección A vemos como Ponce y Manatí que actualmente es el peor equipo de la liga van pareciéndose en ese récord Manatí tiene una sola derrota más que Ponce y dos victorias menos. O sea, también quiere decir que Manatí ha jugado un juego menos que Ponce. Ponce, como, como digo, se le está saliendo la temporada de las manos. Tienen que hacer cambios urgentes. Ya empezaron, ya empezaron. La salida de Sergio Hernández es una indicación hacia esa dirección. La salida de Sergio Hernández como dirigente, porque se queda en el equipo como asesor, según dijo el apoderado. Eh, Sergio Hernández es un recurso extraordinario, donde quiera que esté, donde quiera que esté. Pero el hecho de que usted sea un dirigente como él, no garantiza que usted va a dar pie con bola con su equipo. Porque pues si los equipos tienen eh, jugadores que le gusta, no le gusta eh, poner en práctica la jugada, la, el, el estilo de coacharle a usted no cuaja con la personalidad de ellos, o la, la, la manera de jugar con la personalidad suya, pues eso es cuestión de... De, de, de química, no necesariamente, no necesariamente la hay, pero lo que hemos visto es que los leones se están moviendo hacia esa dirección, hacia cambios que puedan ser favorables para ellos. Todavía están a tiempo, mirando de nuevo, eh, han jugado 19 juegos, ya pasaron la mitad de la temporada, pero estamos más o menos en esa parte, en la mitad de la temporada. Bueno, si usted estaba viendo el juego ayer, usted a lo mejor, y no solamente el juego sino las redes sociales en distintos medios de comunicación hoy. Usted a lo mejor vio a estos dos individuos. Y estos dos individuos estaban en la cueva del cangrejo ayer. Eh, porque ellos tienen una, un evento este fin de semana, desde mañana y el sábado, en el Coliseo de Puerto Rico, porque estos dos son luchadores de la World Wrestling Entertainment. Ese que tiene el micrófono en la mano. Su nombre de luchador es Damien Priest. Su nombre de verdad es Luis Martínez. Es de Dorado, Puerto Rico. Es una superestrella de la lucha libre. Y el que está al lado de él con la camisa negra se llama Dominic Misterio. A lo mejor, aunque usted no sea fanático de la lucha libre, ha escuchado el nombre de Rey Misterio. Pues ese que está ahí es su hijo. Dominic eh, Misterio, que su nombre de pila es Dominic Gutiérrez. Y Damien Priest. Son pareja o son, ¿cómo les digo?, socios en, el, en la historia de la lucha libre. Son parte de una misma facción. Una facción que se llama el Judgment Day, que está compuesta por el que está extrema izquierda, el irlandés Finn Balor, Dominic Mysterio, esa chica que está en el medio, que es la campeona actual de la WWE de mujeres, Rhea Ripley, que es australiana, y el boricua, Luis Martínez o Damian Priest. Por lo tanto... Ellos están aquí promoviendo el evento de lucha libre que va a ser este sábado. Se llama Backlash, que va a ser en el Coliseo Robert, eh, de Puerto Rico, José Miguel Agrelo. Y Demian Priest, el boricua de dorado, Luis Martínez, va a enfrentar a otro Martínez, a Benito Martínez, ese que está ahí, a Bad Bunny en una lucha callejera. <laughs> Eso es lo que hay este fin de semana en el coliseo de Puerto Rico. Además mañana WWE tiene dos, eh, dos programas grandes de cable TV en la semana los lunes Monday Night Raw y los viernes un programa que se llama Friday Night Smackdown. Ambos programas son en vivo es un programa de televisión y mañana ese programa que lo transmite por la cadena Fox va a ser desde el coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el sábado además de esa pelea callejera entre Bad Bunny y Demian Priest, también va a estar esta pelea entre el Cody Rhodes, ese que tiene el jacket puesto, es el hijo de Dusty Rhodes, muchas personas a lo mejor se acuerdan de él, y ese que está a mano derecha es nada más y nada menos que Brock Lesnar, que además de ser campeón del Volley de lucha, también fue campeón mundial en la UFC, eh, en las artes marciales mixtas. Así es que por eso es que usted vio a estos dos individuos ayer en la cueva del cangrejo y que fueron allá, Rafito, oye eso, ni que ahí la los Leones de Ponce fueron allá y cogieron el micrófono. Aquí yo estoy porque le voy a los Leones de Ponce, claro, en la dentro de los personajes de ellos en la lucha libre y el hecho de que Bad Bunny es uno de los dueños de los cangrejeros, pues ellos estaban haciendo lo propio de mantener la historia corriendo y decir, estamos aquí apoyando a los Leones, qué pena. Rafito, que no le fue bien, porque le dieron una rica salsa. <laughs> si es que ya saben, si están por el Coliseo de Puerto Rico este fin de semana y ven un montón de gente porque hay lucha libre, de la lucha libre más grande del mundo en el Choliseo este fin de semana y yo tengo que admitir que yo voy a estar allí, así es que es importante. La última vez que esa gente vino para acá fue en el 2005 con un pay-per-view como ese. O sea, esto es todo un evento premium de lo que ellos transmiten a través de su de su pague por ver. Eh, no hay que ser fanático de la lucha libre para disfrutar el espectáculo que esa empresa ofrece en este tipo de eventos. Así que los que van, que lo disfruten y me voy. Regreso mañana a las 6 de la tarde, antes de irme para allá, para el Coliseo, con más acción deportiva por aquí, por Bonita Radio. Mañana vamos con, lo, con los resultados de, de yamil Camacho Queen eh, y los resultados del baloncesto supernacional esta noche. Que dicho sea de paso, no lo puse, ¿verdad? Mírenlo ahí. Hay un juegazo hoy. Bueno, hay dos. Quebradía y Arecibo, que es una continuación de la Guerra del Norte. Pero ese juego de Guaináo y y Carolina, amigos y amigas, es una joya. Eso es una joya. Los dos equipos más calientes del baloncesto superior nacional. También Manatí visita a los indios Mayagüey al Palacio por en La Nevera, para que no se lo pierdan. Bueno, ahora sí me voy. Nos vemos entonces mañana a las 6 de la tarde con otra edición más de más de una milla. Que descansen, buen provecho. Chao. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café. Que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitarradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB284, PioBox 194000, San Juan Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.